el proceso del desarrollo del lenguaje vamos a encontrar que hay dos etapas, ¿no? Conforme el lenguaje se vaya desarrollando, haciendo más complejo, vamos a encontrar dos etapas dentro de este proceso. Una etapa preverbal y una etapa verbal. La etapa preverbal, o también llamada prelingüística, ¿no?, se da el nacimiento hasta el primer año de vida. Encontramos la primera fase, la primera etapa, que es el llanto. Vemos que el llanto es un llanto primero como reflejo, ¿no?, porque las conductas con las cuales nacemos y nos permiten adaptarnos, sobrevivir pues, a este ambiente, son los reflejos. Una forma de reflejo es el llanto. Por eso hablamos de un llanto indiferenciado. Es decir, que llora simplemente por llorar como un reflejo, que es una forma de lenguaje. Es una forma de comunicación. Pero luego, a partir del mes, el niño va a aprender a utilizar este llanto para poder comunicar algunas experiencias, ¿no?, que está de repente sintiendo, atravesando. Por ejemplo, va a llorar de una manera determinada cuando algo le duela, de otra forma cuando tenga sueño, de otra manera cuando de repente se ha orinado o cuando quiere ser cargado, etc., ¿no? Y la mamá, justamente este lenguaje, esta forma de llorar, lo entiende. Por eso hablamos de una etapa de llanto indiferenciado y una etapa de llanto diferenciado. ¿Está bien? Luego, la siguiente etapa son los gorjeos. Algunos lo llaman también gorgoreos, gorgoreos o gorjeos, que son sonidos guturales, ¿no?, como gárgaras, o sonidos nasales, ¿no?, o vocálicos, ¿no?, así, y el niño se encuentra absorto, asombrado, entretenido, porque ha descubierto que tiene la capacidad de emitir sonidos, y se encuentra ahí echado en su cuna, haciendo sonidos, etcétera, ¿no?, los gorjeos o los gorgoreos. Luego, eso ya aparece a partir del mes y medio, a las 6 semanas. Y luego, a los 6 meses, aparece ya el balbuceo. El balbuceo es la capacidad que tiene el niño de poder combinar una consonante con una vocal. Pero ojo, este lenguaje no tiene todavía significado, es preverbal, prelingüístico, ¿no? Por ejemplo, dice ma, 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 ma. Y muchas veces la madre piensa que ma, 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 ma significa mamá y se alegra y le da besito porque su primera palita fue mamá, etc. Pero ma, 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 ma no significa mamá, no ha dicho mamá. Este es un balbuceo en la cual el bebé comienza a combinar consonantes con sonidos vocálicos. Y ma, 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 ta, 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 pa, 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 sa, sa, na, ma, y comienza, ¿no? Pero ven ustedes que hay un despliegue lingüístico muy diferente al anterior, ¿no? Y luego pues aparecen las variaciones tonales que el niño va de repente a utilizar vocales, consonantes, pero con sonidos variados, ¿no? Alguna vez como si preguntase, otra vez como si pidiese algo, otra vez como si hiciese una orden, otra como si estuviese renegando, y comienza ahí, ¿no?, su lenguaje medio raro. Esas son variaciones tonales. Hay variaciones al momento de expresar, ¿no?, tonos, ¿no?, de voz diferentes, con sonidos y velocidad diferente. Y luego, su primera palabrita es, ¿no?, la emisión de su primera palabra. Esta primera palabra, si ustedes recuerdan, en la teoría de Piaget, el lenguaje marca ese proceso, ¿no?, cognitivo que marca el fin del periodo sensorio-motriz y abre el inicio del periodo preoperacional. También recuerden que la función simbólica, la función semiótica, según Piaget, aparece en el estadio sensorio-motriz, al final del estadio sensorio-motriz. Bueno, el lenguaje aprendió a utilizar una palabra y esta palabra la va a utilizar para todo. Por ejemplo, dice abre. Abre sin la R, pues no, abre, abre, ¿no? Abre para que abran la puerta, abre para que de repente lo carguen, abre para que prendan el televisor, abre para que le den su teta, para que abran la teta también, para que le peguen la fruta, todo es abre. Aprendió es una palabra y esa palabra lo utiliza para todo. Y también aparece la conducta de señalamiento. Abre y te apunta a la calle para que quieres salir a la calle. Abre y te apunta a la televisión porque quiere que le prendas la televisión, ¿no? Abre y te apunta a cualquier cosa porque lo desea. ¿Se dan cuenta? Esa es la etapa holofrásica. Holo es todo, frase, una palabra para todo. Y luego aparece la llamada explosión del lenguaje, que se caracteriza porque hay un despliegue lingüístico. El niño, hay un lenguaje descarrilado, un lenguaje que aumenta de una forma vertiginosa. El niño es capaz de aprender una palabra por día, ¿no? Al término de ese año, habrá aprendido pues más de 365 palabras pues al año, ¿no? Y acá puede combinar una palabra con otra palabra. Mamá teta, mamá calle,
perro mordió, ¿no? Explosión de lenguaje. Y luego aparece de los 2 a los 3 años ya el lenguaje telegráfico. Es decir, que el niño va a combinar 2 o 3 palabras en su oración, pero va a omitir artículos, intersecciones, etc., ¿no? Mamá, calle, parque. Dormir quiero yo. No quedo yo, casa, papá. No salir, ¿no? Casa, quedar, ¿no? Así. ¿Se dan cuenta? No dice yo quiero salir a la, no quiero salir de la casa, me quiero quedar con mi papá. No. Omite artículos, intersecciones. Habla con un telegrama, ¿no? Ese es el llamado lenguaje telegráfico. Y luego está el lenguaje egocéntrico. Muchas veces confunde, que su amigo imaginario, o no, que por aquí está hablando solito. Lo que pasa es que en esta etapa, de los 3 a los 6 años, el lenguaje es acompañante de la acción. El lenguaje se externaliza y todo lo que el niño va haciendo lo va comunicando, lo va expresando con palabras, ¿no? Que voy caminando, que agarro por aquí, que lo tiro y esto que el otro. Y él se pregunta y él se responde. Es un despliegue lingüístico centrado en sí mismo. Lo que él habla no lo habla a los demás, lo habla para sí mismo. Es un lenguaje egocéntrico, centrado en él mismo. Y luego hay otra etapa que se llama también lenguaje socializado, que es donde el niño trata de adaptar sus palabras a las reglas del lenguaje de los adultos, a las reglas del lenguaje, ¿no? Que utilizamos, pues, obviamente, en la sociedad. No se dice fluido, se dice ido. No se dice lloviendo, lloviendo, ¿no? Así como que se corrige, es lenguaje socializado. Y luego, ya más adelante, habrá un lenguaje crítico, ¿no? Que cuestiona, que comienza por ahí a ver algunas fallas en el lenguaje. Ya es típico ya más del adolescente y del adulto, ¿no? Estas son las 2 etapas del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la etapa preverbal y la etapa verbal.